¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Último Zaguero. Seguimos con la serie Campeones de Europa Olvidados. Hoy vamos a hablar del Steaua de Bucarest. El Steaua, que es uno de los clubes más reconocidos de Rumanía. Es el club con más éxito a nivel nacional. Además, creo que son los únicos de Europa del Este que han conseguido levantar la Copa de Europa. Y como en muchos otros equipos, cuando hablamos de historia o de sus inicios, presta atención porque realmente que haya un cambio de nombres y de escudos cada 2x3 es increíble. Así que vamos allá, vamos a la historia del club deportivo del ejército rumano. El club se funda el 7 de junio de 1947 como Sociedad Deportiva Amateur de Bucarest. Pero en 1998 el Fútbol Club Steaua de Bucarest se separa de la Sociedad Deportiva Steaua de Bucarest, solo manteniendo lazos por tradición histórica con el ejército. Actualmente juegan en la Arena Nacional con una capacidad para 55.635 espectadores y es un campo que se inauguró el 6 de septiembre del 2011. Os digo, es un campo relativamente nuevo, pero el Steaua de Bucarest y todas sus predecesores han estado jugando en diferentes campos de fútbol. De hecho, han compartido campo con el Rapid de Bucarest. Luego hablaremos un poquito de eso. El equipo pues se funda a raíz de la voluntad de varios oficiales de la Casa Real Rumana. Pero bueno, dejamos para luego un poquito la historia. Vamos a ir pues con el escudo y el uniforme. El escudo, como digo, pues ha ido pasando por diferentes modificaciones, pero no fue hasta el 30 de diciembre del año 47, que justo fue unos meses después, cuando el gobierno comunista pues toma el control de lo que sería Rumanía. Y el ejército real, pues bueno, se transformó en el ejército popular. Y entonces el ministro de defensa pues creó el emblema del club. Y bueno, el escudo consistía pues en una A dentro de una estrella roja sobre un fondo circular azul, y así fue cambiando. Y conforme cambiaron el nombre, pues fueron cambiando el escudo. Dos años más tarde lo cambiaron, otra vez en el año 61, otra vez en el año 74, en el 91 para romper con el comunismo, donde ya incluyeron el águila. En 1998, por ley, cuando ya se separó formalmente de la Sociedad Deportiva, le añadieron esas dos estrellas, que significa que tiene pues 20 trofeos. En 2003, Becali, el máximo accionista del que luego hablaremos, volvió a poner otra vez el emblema que hubo desde el año 74 hasta el 91. Y en 2014, pues la justicia rumana despojó al Steaua de Bucarest pues de los colores, del escudo, del uniforme, en fin. Así que únicamente pues se quedaron con las siglas que podéis ver, FCSB. Durante varios partidos estuvieron jugando sin escudo, sin colores, de hecho vestían solo únicamente de amarillo. Y el escudo tradicional, pues bueno, lo pudimos ver por última vez en competición oficial en Europa League, un 11 de diciembre del 2014. Hoy en día hay mucha gente pues que te dice que el Steaua de Bucarest no tiene nada que ver con el FCSB. ¿Y cómo es el uniforme? Pues bueno, un poco como el escudo. En realidad no ha tenido un uniforme como tal, no ha tenido un uniforme definido y concreto. Aunque eso sí, todas representan pues obviamente la bandera de Rumanía. Ese azul y rojo, a veces ponen el amarillo de por medio, otras era rojo y azul la franja. Y solo una vez han vestido de blanco, que fue en la final de la Champions League, temporada 85-86, la cual ganaron al Barcelona. Bueno, ¿cuál es su principal rival? Pues obviamente el Dinamo de Bucarest. Los dos son los equipos más populares y más ganadores del país, de Rumanía. De hecho, el derbi tradicionalmente se veía como un partido en contra del Ministerio de Defensa contra el Ministerio de Asuntos Internos. Y bueno, según un estudio del 2017, el 42% prefiere el Steaua de Bucarest, convirtiéndolo así en el equipo más popular. Por detrás nos encontramos con el 12% del Dinamo de Bucarest y con el 9% el Rapid de Bucarest. A la afición pues la consideran o la tildan de racista porque siempre pues ha habido bronca, sobre todo con el Rapid de Bucarest, ya que consideran o les han hecho cánticos en contra por considerarlos un pueblo gitano. De hecho, esto pasó en el 2005-2006 en la ronda de fase previa a Champions League. Y bueno, ahora sí, vamos con la historia del Steaua de Bucarest, del Steaua de Bucarest de aquel entonces. Así que vamos por el inicio, es un poco largo. Paciencia, coger lápiz y papel si queréis, porque realmente hay aquí un baile de nombres y de fechas importante. Es que, como digo, el club se funda a raíz de la voluntad de unos oficiales de la Casa Real Rumana y el primer nombre que se le pone es ASA Bucarest. Justo un año después, en 1948, por orden del Ministerio de Defensa, deciden cambiarle el nombre y esta vez lo llaman CSCA Steaua. En el 50 le vuelven a cambiar el nombre, le llaman CCA Steaua. Y es en el año, entre el año 50 y 53, cuando ganan las primeras ligas. Este equipo lo llaman el equipo de oro. Y en el 61, pues ya le vuelven a cambiar el nombre y ya se queda con el CSA Steaua. Y bueno, durante las siguientes temporadas, pues bueno, fueron bastante irregulares. Y en el año 74 inauguran su propio estadio, ya que hasta entonces jugaban en dos estadios multideportivos. Llegan los 80, a mediados de los 80, y de la mano de Emery
Patrick Jenner y Angelo Ionescu se consagran campeones en la temporada 85-86. Bueno, al año siguiente pues llega su momento histórico y se plantan en la final de la Champions, la final de la Copa de Europa, perdón, contra el FC Barcelona. Y después de los 90 minutos, con un resultado de empate, llega la tanda de penaltis y el Steaua de Bucarest se proclama campeón de la temporada 85-86. Llegó a jugar la Intercontinental contra River Plate y la perdió. Durante la los finales de la década de los 80, llega a semifinales de la Copa de Europa y pierde una final contra el Milan. Así como dato también histórico, pues desde que ganó 4 ligas seguidas, copas nacionales, de hecho desde julio del 80 hasta septiembre del 89 estuvieron invictos en su tierra. Permaneció invicto 104 partidos en su campeonato, obviamente. Con la apertura de la economía y la revolución rumana, pues el equipo, digamos, que se estancó a nivel internacional. En su país seguía siendo o seguía ganando de forma continua, pero es eso, ya muchos jugadores empezaban a cambiar de equipos, empezaban a salir al extranjero y el Steaua, pues digamos, no se adaptó a esos tiempos. No se adaptó o el fútbol moderno empezó a hacer de las suyas. Así que eso, en 1998 se separan, naciendo así el FCSB. Pasando a ser administrado por un accionista, pero que a la larga pues atrajo muchísimas deudas, el equipo se empezó a tambalear y se metió el empresario que comentábamos antes, George Becali. Este último pues transformó en 2003 transformó el club en una compañía pública y eso pues bueno, trajo en contra a muchísimos de sus aficionados. Y en 2004-2005 pues se clasificó para fase previa de la Champions, de la Champions League, y en la temporada 2005-2006 llega a semifinales de la UEFA, que perdió contra el Middlesbrough. Pero bueno, vamos a repasar el palmarés. Tiene 26 ligas, 24 copas nacionales, 6 supercopas, 2 copas de la liga, y a nivel internacional pues obviamente tiene su Copa de Europa, la Copa de Europa del año 85-86, ganada nada más y nada menos que contra el FC Barcelona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la breve historia del Steaua de Bucarest, o del CSA Steaua o del FCSB, por el cual pues también han pasado jugadores muy importantes, que algunos pues Jika Haji, por ejemplo, estuvo por allí y han ido teniendo pues eso, sus superlitas y sus momentos históricos importantes, pero bueno, que a raíz de la revolución rumana y la caída del comunismo y todo el rollo, pues se vio muy afectado y prácticamente olvidado. Pero bueno, para eso hacemos este vídeo, para que no se nos olvide de que el Steaua de Bucarest fue un día campeón de Europa. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues te agradecería un buen like, que eso siempre ayuda al canal, ayuda a que este contenido llegue a muchísima más gente. Déjame en comentarios qué te ha parecido, suscríbete al canal para estar al tanto de historias como esta. Puedes seguirme en las redes sociales, en Twitter, Último Zaguero, en Instagram, el Último Zaguero, en la plataforma morada también me puedes encontrar como El Último Zaguero. Y hasta entonces, hasta el próximo vídeo, que vaya muy bien. Chao.